4, a este lado es el ovarios, a este otro lado igual. Entonces, ¿qué se hace? Se estimula digitalmente, también puede estimular con las adheridas. 1, 2, 3. Este es el final. Ahí le estimulas, consumes. Como ayer nos estaba contando el apilar mil en cantidad X, yo aconsejo consumir este producto. ¿Por qué? Porque ya la dosis se puede controlar. Consumes eso y aparte te tomas el miel de, si es hombre, miel de buzo, si es mujer, no, al revés. Entonces, hay dos clases de miel de burro, el busa y el burro. Para la mujer funciona el del burro, para el hombre de la burra. Entonces, te potencias. ¿Por qué las meliponas? De las meliponas estamos hablando, ¿eh? De las meliponas. También de la señorita es muy buena. Y también podemos, en estos puntos lo que he mencionado, darle calor. Se da calor, se estimula en esos lugares. ¿Masajes? Calor, con fuego. Con fuego. Busquen en internet, van a encontrar. Ahí en internet, todo ahí. ¿Para qué enfermedades es esto? Para tratamiento de quistes y también cuando empiezas a tratar todo el problema que tiene, ya la fertilidad vuelve automáticamente. Este propóleo, si consumes cada día, está pues matando todo el problema que tienes. No solo de un solo lugar, de todos los lugares que puedes tener. Para la infección urinaria, tanto de hombre y mujer, infección urinaria. Como les decía, de la mujer se puede hacer como les he mencionado en ese dato. Del hombre, consumiendo el propóleo, una gota por kilo, cada 8 horas. Depende cómo se siente, puede ser un mes, 2 meses, hasta 3 meses. Sí, ya no hay. Disculpa, tal vez nos puedes aclarar un poquito más cómo se hace el tratamiento exacto para que las personas vuelvan a ser fértiles con la miel de buzo. Como les decía, si solo utilizas miel de buzo, no estás utilizando de mejor manera. Hay veces por eso no nos funciona. Por eso primero tienes que solucionar el problema que tiene. Y para eso se utiliza la toxina, o si no, le hemos dicho la digitopuntura, en esos lugares, en el Palacio del Niño que les he hablado, en esos lugares, tienes que utilizar también la picadura de abeja. Y posteriormente utilizar el, como se dice, el miel de burro para poder ya, para que vuelva la fertilidad. ¿Eso qué tiempo más o menos sería recomendable usar? De 3 hasta 6 meses. O si no, algunos requieren un poquito más tiempo. Ah, depende del organismo de la persona. ¿Por día cuánto se toma? Para el estrés, lo que yo hago es la digitopuntura. Lo que aquí Lenier nos estaba comentando. Incluso para los que tienen el problema de que les está agarrando la embolia. Un sudoración feo, así ya se están tesándose, ya no pueden manejar, ya no pueden dominar ni los pies. Se utilizan los puntos de acupuntura de estos lugares, el estómago, el intestino 4. Todos esos puntos, lo que les ha compartido Lenier, se estimula en la cabecita, en todos lugares. La cosa que en media hora el que estaba mal, el que tenía que tesarse, va caminando normal. Pero posteriormente, antes de usar, se utiliza el propóleo. Yo utilizo siempre un poco exagerado, utilizo una gota por kilo. O si no, una tapita en una taza de agua. Adentro y listo. Con tu presentación, Joaquín Zárate, un aplauso por favor. Vamos a invitar a la licenciada Angélica Delgado, puede preguntar después personalmente si gustó.